Hola compañeros, los saludo otra vez su amigo Elmer Pérez, aquí en el canal Cazando una nueva aventura. Pues compañeros, ahí una disculpa por la demora, pues como muchos se enteraron, pues estuvimos un poco ausentes por enfermedad, por X problemas. Vamos a hacer la continuación, la parte 2 de lo que es captura y cocina en el río. El propósito en este día pues es venir y atrapar unas piguas. Pues lo que traemos para atrapar es una atarraya que traemos. Una atarraya. Pensamos caminar donde desemboca este y donde conecta con el mar. Hay una brecha o una vereda de un brazo, le llamamos aquí, que este río, este mismo arroyo, se divide del arroyo grande y se va a meter a un tipo canal, estero, y se va a mezclar el agua dulce con el agua salada y está salúbrica. Ahí hay animalitos, hay pescadito, hay también piguas, y vamos a hacer unas atarrayas a ver si me acuerdo, porque ya tiene muchos años que no atarrayo. Hay un saludo para todos los atarrayeros, para todos los que trabajan con este tipo de herramienta de trabajo. Hay un saludo para todos esos amigos, que suscriptores o no suscriptores de este canal. Mucha gente trabaja esto. Es una forma de ganarse la vida, estar agarrar camarones, pescado con este tipo de herramienta. Así que vamos a empezar. Dios quiera que agarremos para que hacer un suculento consomé de pigua. Así que comencemos, compañeros. Bien, compañeros, ya llegamos aquí. Esta es la vereda que les hablo. A ver qué sale, compañeros. No agarro nada. Y alcanzó a agarrar la rama, que está angosto y la atarraya está un poco grandecita para esto. ¿Qué brinca? Camarón. Daniel, como puedas, quita esa vara. Mira, pescado. Quita esa vara, dale esa vara. Con cuidado con eso. No se quiera. Lo que brincó. Mira, sé que brinca ahí el camarón. No sé si alcanzan a ver, compañero. Mira, mira, ese es pescado grande. Es grande porque pega jalón. Mira, un pululo. Mira, un ¿cómo se llama? Un lagartito. Un lagarto. Dale, pues, un lagartito. La atarraya la va a romper. Córtame un palo. Ya la rompió. ¿Ya se fue? Sí, ya la rompió. ¿Alcanzaron a ver, compañeros? ¡Hola! Un lagartito. Un lagartito. No quería que rompiera la atarraya, pero la rompió. Ese fue el lagartito. ¡Hola! Yo lo quería sacar para mostrárselos, pero la atarraya es muy pequeño el hilo y no la aguantó. Pensé que era pescado grande, con la fila. Pero no. Pero miren, compañero. ¡Ay, otro camarón! ¿Sí? Gracias a Dios, miren. Esta es la pigua. Miren, son varias. Ojalá se haya ido para otro lado el lagartito, no lo vuelva a llevar agarrar ese tiro. Sí, no lo vuelva yo a atrapar y va a volver a romper la atarraya. No sé si se salió por debajo o le hizo hoyo la atarraya. Te voy a limpiar. Sí,
Miren, compañero. Miren si alcanza a ver este. Ay, es el robalo. El robalito aquí. Robalo. Pensé que era uno de este grande. Grandecito, porque el jalón que hizo. Pero como es pequeño el lagartito, no hizo jalón demasiado. Cuando ya nos miró, es que hizo el jalón. Entonces, pues, de modo. No podría yo saber qué había ahí, va. Miren, compañero. Creo que sí se va a hacer. Gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por todo, compañero. William. Otro atarrayazo, compañero. A ver si ahora sí no me trago. Este por allá, William. Ese era el miedo, miren. Ese era el miedo que agarraba allá. Hay que agarrar otra vez al cocorrelito. No, ya. Esas son las crías. Estaba así. Son lagartitos que le llamamos nosotros pululo. Aquí le llaman pululo. Son lagartos. Son una especie de lagarto. Pero lo que es en el mar, lo que es la pampa del mar, allá como unos, qué diré, unos kilómetro y medio, 2 kilómetros al mar. Ahí sí hay animales grandes de eso, hasta de 5 metros. Ahí te voy. Más camarón. Hola, hola, hola. Ay, no, no se te va, no te vayas. ¿Cómo te vas? ¿Cuánto con un camarón? No se le mira hueco grande a la atarraya, a lo mejor por debajo se. Ojalá haya sido por debajo. Que no le miro hueco grande. Si no, nos va a dar trabajo remendar la atarraya. Creo que por eso no sentí jalón, nada más sentí que resbaló. Mira ese grandote. ¡Ay! Levanta todo, siente que yo tiro. Está otro ahí debajo de ahí, tipo el pie de William Pai. Ya, así, rumbo hacia allá. A vos no le pego. Yo cayendo. Miren, todos esos que brincan, camaroncito pequeño. Me gustaría que no lo veíamos ahí, ese animalito. ¿Cómo se esconden bien esos animales que se esconden bien en el agua? Porque no lo miramos. Imagínese un grande que se esconde bien en abajo el agua y pues cuando ataca a su presa ya nada más lo que sienten son los colmillos entre el cuerpo y ya. Eso que está sacando, sacando. Y ahora sacando. Pues está bueno el paradero este, que no ha fallado, no ha dejado de salir. Ya hay camarón, no está, no puedo escoger uno. ¡Ay! ¡No brinques! Se va. ¿Pero para el caldo? No, se va para el caldo. Esto no sé si ya se lo había mostrado, compañero. Este es
el famoso zambuco, pupo, popoyote, no sé cómo lo conocerán. Este es sabroso frito. Pero en esta ocasión vamos a comer puro. ¡Ay, otro camarón! Pura pigua. No puedo extenderla bien por lo mismo que se va a trabar en donde quiera. Hola. Pero así está bien. Estábamos caminando un poquito más para allá desplayado. A ver qué tal. Me gustó más aquí. Ok, bueno. ¡Cobarde! Comenten en los comentarios. ¿Quiénes de todos los que nos siguen son pescadores? ¿Han hecho este tipo de trabajo? ¿Han ocupado este tipo de herramienta, la atarraya? Hay un saludo para el señor Martín Espinosa Velázquez. Obsequio de él es esto. Hace ya varios años me regaló esta atarraya. Él fue el que me obsequió esta atarraya y pues la estamos disfrutando ahorita. También un saludo para Nicolás Pérez de los Santos. Él fue el que compuso esta atarraya. De ahora a poco se le habían roto algunas guías, porque son estas, le llamamos pie de gallo. De hecho, esta no sé si se alcanzan a ver, como 5 o 6 se las puso, y para que hoy estuviéramos disfrutando de esta. Así que un saludo especial para esos dos grandes hombres. No me trabo en algo. Hasta para allá. Fue como un pez. Alguien no pasó. Es la mamá cocodrila. Es que honestamente, para andar en estos tipos de terreno se ocupa una atarraya un poquito más pequeña. Y esta pues sí está un poquito más grande de lo habitual para andar en este tipo de pesca. ¿Y esa cómo la pones? De captura. ¡Oh! Cárgate, una pigua. Voy a quitar porque no me caes. Ahí voy. No me prenso. Está otro camarón mío. Oh, mira. Miren este compañero.
Este sí es camarón. Camarón cristal. Este no es pigua, no es camarón de río, este es camarón de mar. Obviamente se dan en granjas, se dan agua salubrida, en agua dulce también, pero es más en agua salada. Se va a la botana. ¡Uy! Mira que la agarrar ahí. Vamos, compañero, creo que ya nos alcanza eso, porque prácticamente venimos a agarrar nada más para hacer aquí. Ya saben que nosotros agarramos nada más para hacerles el video, para mostrarles la forma en cómo lo capturamos, cómo lo agarramos, cómo cazamos y ya. Para pasar el rato, un rato agradable en familia. Sí, compañero, no, nunca lo hacemos con el fan de agarrar agarrar demasiado, agarrar para destruirlo o ya para comercializar, porque ese nunca ha sido el propósito. Durante yo he sido cazador, nunca me ha gustado comercializar con las presas que yo he abatido. Y miren, para que ya vayamos a cocinar porque ya se va a hacer tarde. Así que vamos a regresar, modos empezamos a cocinar, así que nos vemos allá. Vamos. Y compañeros, estamos aquí, donde va a ser la cocina. Está la lumbre. Está agarrando fuerza. Por aquí están lavando los susodichos. ¡Oh, la, la! Así se miran limpios. La, la, esto se va a poner bueno. Pues sí, compañeros, venimos, disfrutamos, nos gozamos, capturamos las piguas y ahorita vamos a disfrutar de la cocina. Lulu. Así que ahorita nos vemos. Compañeros, nos demoramos un poco porque la leña está un poco mojada. Ya va oscureciendo. Ojalá nos dé tiempo de comer. Miren, compañeros, así quedó este negocio. Hay mucho humo porque la leña está muy batallosa. Miren, oh, la, la. Poco no se les antoja. Qué rico. Miren, compañeros, así quedó, lo vamos a hacer rápido porque ya va entrando la noche. Y aquí en el monte oscurece rápido. Creo que nos ganó la emoción y nos pusimos a jugar. Pero así quedó, miren, compañeros. No sé si se alcanza a ver todavía. Mira bien. Pero ahí está el resultado.
Recién salido de la olla y del agua. Delicioso. Consomé de pigua. Delicioso. Compañeros, quiero mandarle un saludo para nuestro amigo y suscriptor Juan Coto. Es de aquí de Chiapas, de la ciudad de Tapachula. Un saludo, amigo. Gracias por todos los mensajes, por WhatsApp. Ahí estamos pendientes. Ya sabes, cuando te animes a querer venir, en que sea matar unas palomitas, unas chachalacas o lo que encontremos, aquí te esperamos. También para Magali Pérez Álvarez, te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Para nuestro amigo también, Asael Ruiz de la Rosa, fuerte abrazo, fuerte saludo, bendiciones. De todo corazón, te agradezco todo ese apoyo que nos han brindado, esos mensajes que nos mandaban de aliento, sabiendo que estábamos un poco enfermo, mal de salud, y nos mandaban ese apoyo moral y emocional. Gracias por todo ello. Este es el resultado de la pesca, de la captura. Un consomé. Rico consomé de... Delicioso. Hola, Marichu. Te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Dale like, dale la campanita y suscríbete. Un saludo para Blaya Ardair. Ahí está, compañeros. ¿Qué más puedo decir? Está riquísimo. Creo que hasta aquí voy a dejar el video, compañero. Ya está entrando la noche, vamos a comer rápido. Y vamos a salir de aquí del lugarcito. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse. Dale a la campanita. Dile a tu amigo que hacemos videos. Y ahí estamos pendientes. Al próximo video. Les voy a ser honesto de la tortuga grandota, compañeros. No sé si se acuerdan en el episodio 1 de captura y cocina en el río. Encontramos una tortuga grande. ¿Qué creen? Ya no la quieren. Ya no la quieren sacrificar. Ya en el lapso que estuvimos, pues, en casa, más que nada, enfermo en casa, la alimentaban, la bañaban, le cambiaban los pañales y se encariñaron ellos y ya no quieren que la sacrifiquemos, hasta nombre le pusieron. Les voy a poner tal vez en el próximo video, o les voy a hacer un video especial de ella, donde se le hizo un corralito, donde la tienen y todo ese rollo. Pues yo creo que este va a ser el segunda parte y final de captura y cocina en el río, cocinando, miren, delicioso y suculento caldo de pigua. Así que, compañeros, gracias por todo, un fuerte abrazo, fuertes bendiciones a todos los que les mandé saludos. Gracias por todo ese apoyo. Gracias a todos ustedes que nos miran en Facebook, en YouTube, en TikTok. Gracias por todo. Like, campanita, corazón, y nos vemos en el próximo video.